Si en la esquina derecha de arriba ven un cosito que dice KineMaster, es porque me da flojera quitarlo. I'm sorry. Listo, ya podemos comenzar. Que pues como estructura de la mano pues va a afectar.
Pero para poder dibujar cualquier cosa hay que basarte en el realista, en el realismo, pues. Porque pues cada estilo está deformado a sus gustos y a su manera. Por ejemplo, las manos de Kohei Horikoshi son bastante como cuadraditas. Las del estilo cómic pues son bastante más realistas, sobre todo los dedos y todo eso. En mi estilo yo los hago cuadraditos y redonditos, deformes extraños. Y pues esto es al gusto de cada quien. Pero para poder saber cómo dibujarlas tienes que verte tus manos, ver cómo funcionan, ver los nudillitos, la anatomía de la mano. En general, estudiar la mano para poder deformarla a tus gustos, a tu conveniencia, para que puedas hacer lo que tú necesites en your life como ilustrador, dibujante, mangaka o lo que... Y bueno chicos, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Sé que no explico muy bien que se diga, pero intenté hacer lo que pude. Y pues nos veremos en el próximo video. Espero que sea pronto. ¡Adiós!